mañana invitamos unos colectivos de Oaxaca que están participando en un diálogo con los artistas de la Ciudad de México. En este muro hay pintura, hay stencil, hay gráfica y hay creatividad. Son cerca de 40 artistas que se reunieron para pintar una barda en Avenida Yucatán, en la colonia Roma. La intención es mostrar que el arte no solo se encuentra en los museos, también está en la calle. La importancia de retomar una barda callejera, toda la gente lo puede ver, ¿no? Eso es maravilloso, el arte callejero, ¿no? Y no nada más está haciendo cosas para galerías y museos. Y el stencil, pues es una manera de acercar un poco más las imágenes al público, ¿no? Generalmente las obras se quedan mucho en galerías y hay mucho público que no accede o que no va a ella, ¿no? Entonces sí es poner un poco más el arte a favor del público, que se ha perdido mucho, ¿no? Siempre solamente se piensa en el artista o en los museos y no en las personas, ¿no? El receptor. Justo mostrar que los murales no solo es por vandalismo, digo, hay mucha gente que lo hace y es respetable, pero justo platico con mi familia y mostrar que esto también es como una forma de expresión. La convocatoria para pintar la barda se abrió a diversos artistas de Oaxaca y la Ciudad de México. Las piezas de todos ellos mantienen una temática, la migración. Es un tema muy importante y es un tema que nos está influyendo a nivel de la población, porque son los gobiernos los que están provocando esta situación. La situación política está provocando que la gente se mueva del lugar, ¿no? Porque no está conforme donde viven, ¿no? Y entonces es importante como representarlo, apoyarlo y que se note, que se vea que estamos apoyando a los migrantes, ¿no? Y creo que es un tiempo muy oportuno para hablar sobre el tema de la migración y también, por supuesto, la falta de sensibilidad que hay para otros seres humanos, especialmente aquellos que tienen carencias, no solamente económicas, sino también de desarrollo. Y ahorita nuestra pieza, la pieza que pintamos, es una señora que tiene una máquina de coser, que abajo tiene una bandera, ahorita todavía no está terminada, una bandera mexicana, que la señora le está cosiendo estrellas de la bandera norteamericana. La intervención es parte de los festejos de los 30 años del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, así como del Día Internacional de los Museos.